chicas, bienvenidos un día más al canal de Happy Love Spain. Hoy tenemos un vídeo súper especial en colaboración con Café Verde, pero primeramente os quiero presentar a mi súper amiga y compañera y primera y madrina de esta sección, que se va a llamar Merendando con. Y en este caso, ¿cómo te presento? Porque eres muy polifacética. Ya, yeah, no, mi nombre. Venga, pues ella es Natalia San José. Hola chicos, encantada de estar aquí. Bueno, estrenando temporada encima, qué pues guay, sí. Es un honor. Además es el primero o el segundo vídeo del canal, va a ser este. Tenía muchas ganas de hacerlo y más contigo. Así que, de la que yo voy preparando la merenduca. Perfecto. Que ya somos chicas muy sanas y merendamos muy light, sí, aunque sí. Hay un proceso. Además estoy súper con ganas de conocerme, tienes como muy... Intrigada. Intrigada, sí. Lo sé. Lo sé, por eso he decidido que mejor que dártelo para que lo tomes en casa, lo tomes con nosotros y compartas con los seguidores. Perfecto. Tus sensaciones. Genial. Bueno, cuéntanos qué pase con Peony, qué pase con mis Peonies. Cuéntanos un poco, a ver, bueno, en primicia, ¿no? Todos los que me conozcan, que seréis muchos, pero que no me vais a conocer. Tengo un blog de moda, mispeonies.com, que empecé con él por allá en febrero de 2012, más o menos. Tengo una firma de moda propia, una firma de ropa con camisetas y sudaderas con mensaje. Y aparte hago ropa de mujer para la calle, hecha a mano, la hago yo toda, que me encanta. Muy made in Peony sí, Crown. Muy made in Peony Crown, made in Spain, hecho a mano con mucho amor. Lo podéis encontrar en facebook.com/peonycrown o @peonycrown en Instagram o Twitter. Es lo mismo, por si no lo sabíais, ¿eh? Y muy contenta con nuevos proyectos. ¿Os podéis adelantar algo o no os quieres? ¿Os puedo adelantar algo? Por favor, venga. Sí, os puedo adelantar algo. Hay... Hombre, no solo en Happy Love hay una nueva temporada, en Peony Crown también tenemos nueva temporada, que empieza en octubre, que voy a estar este... domingo 11 de octubre en el escenario Santander, en la autovía en la S20, que dirección a Saladinero, el templete ese que hay enfrente de la rotonda del McDonald's, pues ahí voy a estar. ¿Donde hay mucho jolgorio? Ahí voy a estar. De 12 a 8 y media, que os quiero ver a todos, que paso lista. Y ahí voy a estar con los nuevos diseños, la nueva colección, las nuevas sudaderas, camisetas, ropa, abriguitos, entretiempos súper chulos. Así hechos es, a que mano. Yo he visto uno que me mola mucho. Muy cookie. Claro, pero ya sabéis que como todo lo que hace Natalia es muy exclusivo, todo es en plan los abriguitos, hay uno, dos, sí, igual exacto, no hay más. Exacto. Correr, porque yo por esperar, no, como es amiga, bueno, ya me quedé sin muchas cosas, entonces, pues en fin. Que ahí está también yo no te como siempre porque te quiero un montón. Y recibiendo visitas. Y recibiendo visitas de mucha gente. ¿Y nos cuentas algo de tu secreto máximo o lo seguimos manteniendo en secreto máximo? Bueno, hay dos secretos en realidad, ¿eh? Que la gente no sabe. Por una parte, hay cambio de rumbo en mi vida, me voy a ir a Londres, me llevo a Peony a Londres, vamos a ampliar fronteras. Ampliamos Peony fronteras y bueno, voy a intentar introducirme ahí en el mundo de la moda, que es súper complicado, pero tengo... Voy a madrinada, por decirlo de alguna forma, entonces estoy súper ilusionada. Y por otra parte, estoy trabajando en un musical. Oh, ¡eso me gusta mucho que más! Me encanta, ¡qué que, guay! Es un proyecto que me entusiasma porque lo estoy haciendo con gente que es encantadora. ¡Uy, que me estoy oliendo de dónde viene esto! Que esto viene del Mamma Mía del año pasado. Puede ser, sí, porque sí. Como los que nos seguís en las redes, habéis visto que vamos mucho a musicales y cosas ahí juntas. Y qué guay, ¿no? Pues sí, es un musical que organiza los Salesianos junto con el grupo Atalaya aquí en Santander. Que es un grupo social, pues dedicado a chavales, pues eso, que promueve pues eso, el ocio, actividades en grupo, musicales, ahí tienen un centro en los Salesianos donde los domingos ponen los chavales o los sábados hay sesiones de cine, mil cosas. Entonces, este año, ¿cuál va a ser el musical? Que encima me encanta y estoy súper entusiasmada. ¡Gris! ¡Que me encanta! ¡Toma! Y además, bueno, pues eso, resumiendo. Lo que voy a hacer en musical va a ser lo que estoy, digamos, colaborando con el departamento de vestuario y escenografía. Voy a dirigir más o menos un poco los estilismos, lo que tiene que llevar cada personaje, cómo tiene que llevarlo, un poco la temática general de la moda y del estilismo dentro de la obra. Que además, qué guay. Es que repito, y me da igual repetirme, pero es que me encanta Gris, me encanta la época de los años 50. Me encantan los estilismos, o sea, estoy feliz, lo digo, estoy feliz, feliz. Está feliz y yo estoy feliz porque puedo, entre comillas, ser partícipe de ver toda la evolución. El proceso, que es para mí es lo más bonito, ¿no? Y además, trabajar con chicos que van desde 12 años a 18, creo que es más o menos aproximadamente,
tú les ves con una entrega, Alex, o sea, que dices, sí, es que esto no está pagado. Pero es que el entorno es maravilloso. Sí, es muy bueno, es muy maravilloso, es muy sano. Es muy sano, exacto. Que lo bueno que viene este proyecto es que, a ver, son chavales de colegio, de bachillerato, de cuarto de eso. Pero es que tú vas a la musical y no es una representación escolar al uso. O sea, es un musical con su producción en cuanto a luces, escenografía, vestuario. O sea, no es una obra de teatro del colegio de fin de curso. No. O sea, es un musical hecho que viene gente de muchas partes a verlo. Que tiene... Que conlleva también seguidores, porque yo todos los años cuando termina... De hecho... Pero y el año que viene, entonces... Claro. De hecho, fíjate, es que ya hemos empezado a trabajar en el musical... Y se estrena en torno a abril, más o menos. O sea, que es un proceso que ya te digo, que es un musical de verdad, no es que sea una obra al uso. Y mucho esfuerzo por parte también de los artistas, porque todos conllevan el ir viernes por la tarde, 5 horas, claro, sábados enteros, domingos enteros, exámenes. Exacto, hay que tener en cuenta que son chicos, pues eso, que aparte de hacer musical, tienen que compaginar sus estudios, si hacen alguna actividad extracurricular, su familia, su familia, si quieren ser con sus amigos, lo que sea, o sea, tiene como más mérito todavía. Así que los que seáis de Santander o Cantabria, sabéis ya, a partir de abril os iremos informando, pero vamos, tenerlo en cuenta, que merece la pena. Es que para ti no hay café verde, porque el café verde igual te estimula un poco y luego no duermes. Bueno, esta es mi perrita. Esta es Nira. Es que estoy aprovechando todas las horas con ella antes de irme a Londres, entonces hoy también participa en el vídeo, ¿verdad? Y una de las personas que han confiado en mí por ser como soy es, en este caso, Café Verde. Café Verde con Jengibre, es una firma de Alicante, que son súper, mega, hiper emprendedores y yo los apoyo siempre a muerte. Y sí, eso que estás tocando... Claro, es que tengo una historia que me cuentes, o sea, bueno, estoy viendo aquí, huele tan bien que quiero pues que me cuentes. Pues te hago una leve introducción. Yo Café Verde con Jengibre lo conocí a través de otra YouTuber, porque como todos sabéis, al final todo este mundo nos movemos por los mismos sitios. Y me llamó tantísimo la atención, porque yo sí es verdad que soy muy cafetera y me gustan las infusiones y demás. Y me compré pues este frasquito que veis aquí. Ese medio kilo, me parece, o sí, algo así más o menos, sí, es medio kilo. Y esto lo que trae, pues es, como se puede ver ahí, el café verde, que el café verde es el café sin tostar. Lo trituran y lo mezclan con jengibre. Huele un poco fuerte. Huele, sí, pero no huele a café, ¿eh? En huele a verde. Es que mucha gente dice, es que no, esto no sabe a café. Es que ni huele ni sabe a café. Al café que nosotros tenemos en el paladar, que es el café tostado. Sí, el negro, el café, sí. Eso es. El café. Entonces, yo compré un bote. Bueno, este es como mi tercer bote, debe decirlo. O sea, aquí hay para un mogollón de infusiones, pero que yo tomo uno por la mañana y otro por la tarde. Y me les como los frascos. Entonces, yo pedí uno y me pareció una empresa tan... fantástica, pues sí, pues que... filosofía, ¿no? Sí, porque es una empresa que solo se dedica a este producto. Además está hecho en España, ¿no? Todo está hecho en España y lo hacen ellos. Es que lo estoy pisando porque ahí está la banderita. Sí, está aquí la banderita aquí de España. De hecho, además tiene el famoso código este español, no sé qué. Pero vamos, que es que además te lo pone aquí. Sí. Made in Spain, producido... Sí. Además que es súper importante. Producido y comercializado. O sea, coger productos de tu tierra, españoles, de tu propia comarca, de tu región, es súper importante. Y quise hacer una entrada en el blog porque me pareció genial contárselo aquí a todos mis seguidores. Y necesitaba ponerme en contacto con ellos porque ya sabes que hay muchas páginas que no te dejan coger sus imágenes. Mm. Entonces yo siempre pido permiso. Y entonces les llamó la atención que me pusiera en contacto con ellos como para pedirles permiso. Empezamos a entablar, bueno, por relación. Y me propusieron hacer una colaboración. Siempre cuando oyes este tema de las colaboraciones, oyes, no, porque es que si te paga, pues a mí nadie me paga. Yo esto lo hago porque quiero, porque me gusta. De hecho, en casa lo tomamos mi madre y yo. Y no me cansaré de recomendarlo y de darlo a probar. Pero es principalmente porque me gusta. Luego, tiene muchas propiedades. Ahora te voy a dejar que le pruebas porque se está templando, sí, te he puesto el agua muy caliente. Es antioxidante, tiene un montón de beneficios, facilita la digestión, o sea, tiene mogollón de... ¿Lleva cafeína? Muy poquito. Es de... El café verde puro es el adelgazante natural más vendido en Europa. ¿Anda? Bueno, esto es como todo. Sí, a ver. No a ver, sí. Hoy me han dicho, me escribió una chica y me preguntó, no, es que mi novio quiere probarlo, vamos a ver. Si tú haces una dieta... Exacto. Si tú estás preparado para una vida súper sana, sí.
Pero, a ver, yo no estoy haciendo nada, pero estoy tomando y no estoy bajando de peso. Pero no, porque, claro, es que eso, claro, la gente se piensa que como pone producto adelgazante es que se lo toman y al día siguiente va a pasar. Son suplementos. Exacto. Acompañando a una vida sana. Comer sano, beber agua, hacer ejercicio, o sea que eso de los milagros no existe. Te lo estoy leyendo porque vale más a veces leerlo que contarlo, porque si no yo me enrollo y cojo carrete. El extracto de café verde contiene el denominado ácido clorogénico, el concentrado que ayuda a definir la línea, purificando y equilibrando el bienestar del organismo de una manera saludable. Es decir, que activa, pues por ejemplo, todo el tema de la retención de líquidos. Uh-huh. Como he dicho, los antioxidantes que son súper importantes. O sea, no los meses que por tomar agua ya... Uh-huh. No, hay que tomarlo. Esto es una manera natural de tomarlo. Tiene algo de cafeína porque activa, es decir... Sí, activa la circulación. Eso es, pero es un activador natural. Es decir, yo por ejemplo, cuando íbamos al gimnasio juntas, yo tomaba uno antes de ir porque facilitaba, sí, ¿no? La quema. Te acelera el organismo. Eso es. Por supuesto, el jengibre yo ya lo conocía porque tiene una gran propiedad antiinflamatoria. Yo que estoy todo el día como la pupa, ¡ay, me duelen los hombros! ¡Ay, me duele la espalda! A ver, es fuerte el jengibre. No es como que te tomes un ibuprofeno, ¿vale? Pero sí es cierto que, bueno, si tienes un consumo un poco asiduo, pues como que te puede intentar reducir un poco o hacer un poco realmente antiinflamatorio. La mezcla de las dos cosas, lo que consigo es una mezcla de sabores súper fuerte. He probado tomarlo de miles maneras, pero Tomás, de Café Verde, me mandó esta bolsita y yo... Vi el paquete así y dije, ¿esto qué es? Y yo lo olía y no huele a nada. Y no, yo decía, nada. Pues no sé qué es. Lo saco ahí en la pelo y digo, chicas, ¿esto a qué os huele? Pues nadie sabía. Y ya le mando un mensaje y digo, Tomás, me vas a perdonar, pero dime qué es esto. Y me dice, es marihuana. Digo, venga, anda. Y resulta que estas hojitas... Y digo, oye, que estoy aquí oliendo y no, esto no huele. O sea, no me engañes. Y estas hojitas, que os voy a enseñar, mira, esta que es grande, que parece como una hojita, no sé, del Prao. Sí, te pues es bien. Stevia. Esta es la hoja de la stevia. Es el azúcar más natural del mundo. Es decir, esta es la planta retirada y secada. No tiene ningún aditivo químico ni nada. Esto lo que va a hacer, en este caso para mí, que no me gusta el sabor tan fuerte a jengibre, sí, porque sí es cierto que el café verde es muy... sabe como a regaliz negro, uh-huh, es un símil muy parecido, y lo que hace con el jengibre es un poco fuerte. Yo, por ejemplo, hay días que lo tomo sin nada porque tengo prisa en el trabajo y no me estoy a echar ni azúcar ni nada, pero el haber echado... La stevia ha sido un gran descubrimiento porque suaviza, no te lo endulza. Sí, que lo contrarresta. Eso es. Entonces... Mientras ella estaba hablando, me habéis visto preparar en esta cafetera italiana, que también me la han regalado ellos. Hemos echado 2 cucharadas y media, porque a mí me gusta, bueno, pues un poquitito cargadito, y 2 o 3 plantitas de la stevia, porque me gusta que esté un poquito suave. Y sí, lo que hacemos es dejarlo... A ver, hay gente que tiene como su pensamiento de dejarlo X tiempo y tal. Yo lo dejo un rato, hemos estado cascando 5 minutos, lo que fuera. Se puede tomar muy caliente, se puede tomar frío, le puedes echar hielo, lo puedes tomar como quieras. Yo le pruebo también con azúcar a vainilla, o sea, puedes probar mogollón de cosas. ¿Se puede tomar con leche? Eso lo vamos a probar. Eso quiero probarlo porque lo llevo rumiando varios días, pero no me atreví a hacerlo ahora y que nos senté la mano o algo. Entonces, A ver, yo te lo digo porque yo sí que sé de gente que se toma las infusiones con un chorrito de leche. Eso, o sea, es. Que no es que sea leche, no, a mí, es por un ejemplo, chorrito. Me gusta té en leche, es decir, coger la leche y hacer lo mismo que he hecho, pero con la leche, en vez de sustituyendo el agua entero. Ya no es un producto adelgazante, pero el sabor, para mi gusto, tiene que ser una pasada. Pero yo lo probaré porque prefiero hacer los experimentos primero en casa y luego ya contárosle. Entonces, esto no tiene más misterio, no trabajan con ningún producto más. ¿Le doy? Le damos. Venga, lo voy a probar, ¿eh? Es más, también agradecer las tacitas que nos han mandado, que son divinas, pero antes de probarlo, te voy a contar una cosa. Si la das la vuelta, cogemos una tiza y podemos escribir en ella. ¡Anda, qué chulo! Claro. Mira, le ha dado el olor. Bueno, pues por espero que te guste. Por el café verde y por el café verde. Por la nueva temporada de Happy Love. Y por todo el futuro de Peónica. Venga, vamos a ello. Vamos a probarlo. Bueno, yo ya me lo sé de memoria, pero bueno. Pues
pues me gusta. No es tan fuerte como pensaba que era. Es más, ahora está templado y tiene una temperatura como buena. Sí. Sí, es verdad que el polvillo del jengibre, como se te meta en la garganta, puedes morir. Pero, como lo vas tomando despacito, no tienes que estar revolviéndolo, no tienes que necesitar de una cucharilla. Sí. Entonces se va posando abajo, pero es un sabor... Pero es que no es como... Es... ¿Cómo? Decímelo. Es raro, o sea, pero raro para bien, porque tú dices... Porque no es un sabor comercial. Exacto. O sea, es como una infusión suave, como si fuera un agua de... Como si fuera agua de café, como estas botellas que venden de agua de melocotón, agua de... Pues es así, es agua como de... Pero no sabe a café, o sea... Pero está muy bien. A mí, yo siempre digo que a mí me sabe como es fácil. A un poco de regaliz negro. Sí, pero es fácil de tomar. Sí. O sea, no es que te sepa mucho, a mí por lo menos. Igual es porque estoy acostumbrada a sabores fuertes y no lo noto tanto. Bueno, pero... Pero me gusta. Me gusta, me gusta. Además tiene un color, no sé, bien. Tiene color, pues eso, como si fuera té verde o eso algo así. Eso es. Y bueno, si ves cómo se queda luego esta especie de maceración, ves que está todo, o sea, que como que se hincha. Sí, sí. ¿Sabes para qué es muy bueno todos estos pozos? ¿Para qué? Bueno, estos, los del café o lo que queráis. El café negro. Tú coges... ¡Uy, happy truco! Sí, sí, sí. Además, súper natural y muy, muy eficaz, ¿eh? Tú coges estos pozos... Los guardas en una bolsita, en un tupper, donde quieras. ¿Y qué haces? Cuando te vas a la ducha, que tienes todos los poros abiertos, coges un poquito, te haces así y te pasas por donde tengas piel de naranja o quieras activar la circulación. Hay que probar eso. Probarlo. Yo llevo probándolo todo el verano y creerme que se nota. Y te lo digo de verdad. Pues esto tiene que funcionar porque es el café verde. Es o café, sea, es café sin tostar. Es lo que tú decías antes. ¿Qué haces con eso? El café, las propiedades que tiene, estimulantes, lo que hace es, se mete por los poros, como cuando te duchas con agua caliente, el poro se abre, entonces lo que es la sustancia se introduce en la piel, y ¿qué haces? Como las capas de grasa, que todas tenemos. Sí. Todas no tenemos. No por estar delgada o como una servidora, no, todas tenemos. Todas. 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 ¿Qué hace? Entonces, lo que es la sustancia, la cafeína, se introduce en las capas superiores de la piel, que es donde se almacena la grasa, entonces, ¿qué hace? Las propiedades se va disolviendo. A ver, no es que te entre un grano entero de café, no, vamos a ver, o sea, son, digamos... Pues como el liquidito, ¿no? Exacto, exacto. Entonces se introduce en la piel y ¿qué hace? Por las propiedades de la cafeína, te activa la grasa. A ver, no es que de un día para otro no tengas grasa. Con la vamos constancia, a base de constancia. A base de constancia, 2-3 veces por semana, pues poco a poco se va reduciendo esa piel de naranja, la piel está más lisa... Y aparte que yo, a ver, yo me lo doy por todo el cuerpo. Porque aparte... ¿Pero lo mezclas con el gel de baño? No. ¿Solo y luego te...? Cojo el café y raca. Porque aparte, ¿sabes qué? Es muy buen exfoliante. Tú sales de la ducha y tienes una piel... Claro, es un exfoliante natural. Pero tienes la piel súper suave y ya te digo, con constancia... Mira, una amiga mía, un caso muy concreto, una amiga mía... Pues que es una chica que siempre ha tenido un poco de sobrepeso y bastante celulitis... Lleva dándoselo todo el verano. Funciona. Y es que yo el otro día la vi yo y la dije, tía, has adelgazado. Y me dice, a ver, me estoy cuidando y aparte, me he dado 3 veces por semana el café a modo exfoliante. Y a ver, repetimos, los milagros a Lourdes. Eso es. Nadie está así, como digo yo, de misericordia. Exacto. Vamos a ver. Y vamos, que truco natural y súper efectivo. Bien. Pues lo probaremos y como haremos más merendando con... Que es como, yo los llamo mini breaks, en vez que suena como más así, más luminense sí. Y tal. Pero, ay, me gusta. Pues nada, tómatelo, si es que es para tomártelo. Esos mini breaks los haremos con más gente. Intentaré convencer a la mamá Lover también. Desde aquí también quiero lanzar una invitación, porque también sé que quiere probarlo a Mary, de La Petite Blonde y de Fiorella. Y de Fiorella. Que también blogger y súper emprendedora, que también quería probarlo y que quizás si ella quiere y acepta desde aquí, Mary, mi Mary, María, te invito a que te pongas en contacto, me mandas un WhatsApp y quedamos y te invito a que lo pruebes. Bueno, Natalia, muchas gracias. A ti, estoy encantada. ¿Y te ha gustado? Me ha encantado. Pues a mí también me ha gustado que lo hayas probado porque al final esto es para que lo probaras. Claro. Que te podemos mandar un frasco a... Sí, dime dónde lo puedo comprar, que me encanta. Pues mira, esto es muy sencillo. Ponéis en el buscador de internet comprarcafeverde.es. Sí, mira, ponéis comprar
caféverde.es y os va a redireccionar a la tienda oficial. Bueno, si carga y no me deja en vergüenza. Pero se llama así la web. Ahora están como cambiando un poco. El producto es caféverde.es. Eso es. El producto es café verde con jengibre, pero digamos que está habiendo un salto importante en la firma. Están teniendo muchísimas, muchísimas, pero muchísimas ventas. O sea, hasta el punto de que no dan abasto. Entonces, lo que requiere cuando una firma crece es un perfeccionamiento, digamos, marketing, sí, ¿no? O así. Entonces, han cambiado lo que es un poquito el nombre de su firma. El producto se sigue llamando así, pero digamos que la empresa se llama Sadiet, porque quieren un poco introducirlo para el tema de vida sana y sí, cuidados más que como una infusión al uso. Entonces, nosotros nos metemos en comprarcaféverde.es y vais a ver, bueno, pues esta es la web. No tiene más pérdida. Es súper sencilla porque sí, nada más vas bajando y ya ves los productos, ajá, y el precio. Y directamente con un botón de comprar. Y encima envío gratis. El envío es gratis. Además, tenéis dos formatos. Podéis comprar este paquetito pequeño que es de 100 gramos o el frasco de cristal que es de medio kilo. Este es blandito, pero este es de cristal, pero viene perfectamente empaquetado y en menos de 24 horas en Península lo tienes. Yo me acuerdo de pedirlo un martes y el miércoles antes de las 10 de la mañana tenerlo yo en el trabajo. Bueno. Funciona súper bien. Y luego han sacado unos packs. Pues que comprando, por ejemplo, dos frascos del de medio kilo, te regalan la cafetera, la taza y la stevia. Todo por 36,95. Bueno, me parece que está sí, que muy opciones. Bien. Sí, luego, por ejemplo, si no, pues tienes pues tres frascos de café de medio kilo, más dos tazas, más la cafetera, más la stevia, 49,95. Me parece que, bueno, pues si tienes que hacer un regalo a alguien o alguien quiere probarlo, pues bueno, venga, pues lo cogemos entre todos y demás. Sí, está muy bien. La página está muy bien porque no tiene más misterio que ir... Sí, es muy intuitiva. Ir bajando, eso es muy intuitiva. Es que está... Está ido a la universidad, ¿sabes? Entonces, pues, esas cosas. ¡Qué tonta eres! Y no tiene nada más. Además, a medida que vas bajando, te va contando pequeños trucos también de café verde. Te van poniendo links de pues prensa que les ha mencionado, realmente qué es, de dónde viene y qué hace. Pero hay una cosa que quiero dejar siempre clara, y es que nada es milagroso si no pones esfuerzo en ello. Desde aquí, pues, de nuevo, date las gracias por acompañarme. Me ha encantado. Por probar. Esta es una de sus exclusivas camisetas que me ha mirado así de reojo. Esta ya no está. Como os decía, son de las cosas que pillas sí, y ya no hay más unidades. Es lo que tienen. Es lo que tiene. Pero es lo bueno, es edición limitada, si no, claro, no va todo el mundo vestido igual. Efectivamente, vamos priorizadas por el mundo. Exacto. Y gracias como siempre a Café Verde pues por tratarme tan bien y de permitirme que pueda hacérselo llegar a gente que le gusta y que pues está ansiosa por conocer la firma. Así que también recordaros suscribiros al canal, tenéis todas mis redes sociales y toda la información en la cajita. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que si te ha gustado y quieres más vídeos como este, dale al like. ¡Adiós! Hasta luego, chicos.